Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Good evening. Good Good evening. evening. A pleasure to be here How with are you. Pretty good. With more energy than yesterday. you? Más energía que ayer. Hoy sí. ¿Qué tal ha pasado este día? ¿Bien? Fine, thank you. Oh, that's nice to hear, Morena. Excellent. What about you, Rogelio? How was your day? Bye. Fine. Yeah. What about you, Fine. Bridget? Don't listen to you. There you go. Okay. I think her kid is helping. All right. You got to put yourself on mute. Tienes que quitarte el mute. Déjame ver si te lo puedo quitar. Yep. There you go. What about you, Ricardo? What about you, Michelle? Very well, thank you. And Very you? well. Good. I'm Thank happy. you. Hi. I'm happy. I'm okay. A little bit tired, but I'm okay. A little bit chilly. Yeah. ¿Saben qué es chilly? No, Chile, Chile dijo, Pero no, no sé, no perdón. pienses en Chile. comer, ¿eh? No es chili con carne. Ajá. No, sabes, cuando, por ejemplo, hay diferentes maneras de decir que tienes frío. I feel cold, si tienes frío. It's freezing, si estás aquí congelándote. Pero chili, es que realmente estás así. ¿Verdad? Like, ¿te acuerdas el pingüinito que salía con el pájaro loco? Esa Yes. caricatura que se llamaba Chili Willy, ¿ya? Sí, yes, Pues yes. así se escribe chili. Sí, que es como que realmente estás, pero que te cala los huesos. That's chili. Es como que tienes un frío interno, algo así. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ya ves, hay una nueva palabra que aprendes, chili. Sí. Y siempre me pasa por los pies, yo no sé por qué por los pies me entra lo helado. Y por las manos estoy bien, pero los piecitos no. Teacher, how do you write chili? Como chili. Chili. Chili, chili, sí. Pero cuando alguien dice chili, es porque realmente se está, pero congelando. Así si estuvieras tú en Canadá, como a unos 3 bajo cero, más o menos. Horrible. Jamás he estado así en mi vida, pero no me gustaría. Pero ya en esta época, por ejemplo, en los States, fíjate que es bien raro, pero donde es febrero, marzo, abril, más o menos, primero empieza como un helado, pero un helado así como con escarcha, ¿no? Que no sé ni cómo decirte. Es donde está más helado. Michael. Y después, very cold, Y también es donde hace más frío y es más peligroso en la carretera. Luego después es que empieza a nevar. Pero ahorita sí está muy helado. Pero me encanta este clima. ¿Qué prefieren tú, lo helado o lo caliente? Cool. Cool. Cold. Cool. Porque hay más cosas más fáciles, ¿verdad? Para calentarse. Una Yes. colchita que se dice blanket, en inglés se dice blanket. Y se escribe, ya te digo cómo se escribe esa, sí te la voy a escribir porque esa no la vas a encontrar. Blanket. Eso es colcha, ¿verdad? O sábana, sí. O una frazada, si tú quieres decirlo, blanket. ¿Me entiendes que es frazada, verdad? Sí. Yes. Sí. Okay. O puedes tener tus socks, que son tus calcetines, ¿verdad? Y tu sweater y tu hot. Así estuve yo el miércoles de esta semana. Blanket. Ahí está, ya se los mandé por el, ¿cómo es que se dice eso en español? Espérate. Ah, por el chat. Por el chat de acá del Zoom. Perdónenme, pero a veces tengo que ir a rebobinar el cassette un poquito para aterrizar un poco con español. Muchas gracias. Hey, pero ayúdenme, dando y dando. Ustedes me ayudan con el español y nosotros con el inglés. ¿Qué les parece? Buena idea, right? Hey, los felicito.
Estoy súper feliz por ustedes. Me han caído un montón de audio. Hoy sí me toparon la memoria. Pero está, sí, pero está bien. Y dije, ajá. Y chévere, me caían. Y sí, ya los bajé todos, ¿eh? Los escuché todos. Felicidades. Vamos a escuchar un par nada más, porque si escuchamos todos, créanme que la hora se me va a ir en todo escuchar. Pero vamos a escuchar varios, ¿les parece? ¿Sí? Thank you, teacher. You're welcome, Marina. ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? Did you like it? ¿Les gustó? Yes. Interesting. I like it. Yes. Yeah, right. Bien chévere, porque qué chido se siente, ¿verdad? Es una frasecita pequeñita, pero ya estás hablando. Which is really good. De eso se trata. The practice. Hola, Bertita. Muy bien, ¿cómo estás? Ay, hola, Laurita. Hola. ¿Y qué pasó con el background? I'm fine. Ay, qué bueno. ¿Y qué pasó con el background? Miren, Laurita, hoy no está acostada. Hoy no tiene las stars on her back. Ah, no. Laurita, ¿qué te pasó? ¿No lo pusiste en el background? Es mi almohada esta. Ah, es tu almohada, pero esa almohada es gigante, man. Sí, es que para el reflujo. Oh, ya, es como para ponerte como inclinada. Uh-huh. Ah, qué chivo. Ah, no sabía yo eso, mira. Interesante, pero me gusta el color y me da sueño cuando la veo. Muy bien, tenemos a varios, miren, ya está Jackie con nosotros, ya está René, Christian, Suleyma, Mr. Byron, Ricardo, Stephanie, Marito, quiero ver quién está conectándose. Melvin, está Morenita, ya está. Fátima, Ricardo, que ya estaba. Good evening. Josué. Good evening, María. Está Vane con nosotros. Y Eduardo y Mr. Hugo. Huguito. Muy bien. Y Juancito, que ya casi va a entrar. Perfecto. ¿Qué les parece si oímos a algunos de ustedes? ¿Les gustaría? ¿Sí? Sí. Algunos pusieron nombre y yo les dije, ¿por qué me dicen el nombre? Recuerden que les dije que no me dijeran el nombre, pero bueno, no importa. No dije. Don't worry, Jackie. It's okay. No se preocupen. Muy bien. Entonces, entraremos en materia. Déjenme ver. Ajá. Aquí está. Quiero ver antes de ponerle, lo voy a poner acá. Ah, ya downloaded. Yeah, yes, es un montón. Pero ya vamos a ver ahí en materia, no se preocupe. Ok, there you go. Ay, déjenme ponerlo por acá. Aquí tengo mi WhatsApp. Vamos a ver, a poner esto por acá. Downloads que aquí estamos. Vamos a escoger uno al azar, ¿les parece? A ver qué onda. Así es usted, ni modo, lo siento. Pero ahí vamos a escoger ahí el Team Marín del Doping Way. Vamos a ver. Hi, teacher. I travel by public transport for my work and my sister travel by motorcycle to the world. Ajá, mire. ¿Se pudieron identificar qué es que el public transportation que ese su compañero, en este caso su compañera, utiliza? Motorcycle. Motorcycle, pero ¿quién, ella o alguien más de su familia? La hermana de ella utiliza motorcycle. Muy bien. ¿Y qué tal en el caso de ella? Ella dijo que maneja, ¿no? Ajá, muy bien. Excelente. Vamos a ver si hacemos el otro, quiero ver. Hi, teacher. Ah, no, es la misma chava. Entonces, tengo que hacer algún cambio por aquí. Vamos a ver, vamos a usar este. Hi, teacher. Es la misma. Mira, es la misma que quiero, es que la teacher está seleccionando la misma. Puede ser. I walk to work. My husband takes public transportation. Ajá. ¿Cómo hace su compañera para llegar al trabajo, dice? Camina al trabajo, dijo. Ajá. ¿Y el husband? El esposo, usa transporte público. Excellent. Transporte público. Very good. Public transportation, ¿verdad? Excelente. Vamos a seleccionar otro.
Hello, teacher. I usually get to work by driving my car, but my sister drives a motorcycle when she goes to work, and my parents travel by bus. Ajá, ok. ¿Cómo es que él llega al trabajo? Manejando. Ajá. Manejando. ¿Y la sister? Motorcycle. Te recuerdas, miren qué chévere, temeraria la muchacha, muy bien. ¿Y los papás? The bus. They take the bus. Very good. Vamos a ver este. Así que no ha mandado la tarea, no, porque no quiere. Ah, no, es que ella está diciendo que no quiere mandar tarea, es porque otra cosa. Muy bien, vamos a ver a esta chava. Este. Good morning, teacher. The family means of transportation on a daily basis is our car to work, school, and home. Ajá. Thank you. Okay, si ustedes se fijan, dice que the mainly of the transportation for their daily basis, significa a diario, es uno solo. Todo el mundo ocupa el mismo transporte. ¿Cuál fue? ¿Lo entendieron? No. Sí. No. Vaya, démosle otra vez, pues. ¿Quién es? Ey, ¿el chuchito? Vamos a ver, otra vez. ¿Quién es el chuchito que está ladrando? ¿De quién? Lo mío. Ay, Marito, vaya. Díganle que ahorita estamos en clase de inglés, díganle. Soy mal educado. Vaya, pues dígale. Si no, díganle que se incorpore a la clase, que por mí no hay problema. No, mentira. Ay, okay, escuchemos, pues. Good morning, teacher. The family means of transportation on a daily basis is our car to work, school, and home. Thank you. Ajá. ¿Identificaron? Car. Es exacto. Sé que el carro lo utilizan prácticamente para todo, ¿verdad? Para la escuela, para la casa, para el trabajo. Muy bien, exactamente. Ajá. Ok, no hay ningún problema, Blanquita. Déjeme ver a quién más. Vamos a escuchar uno más, ¿les parece? Vamos a ver si escojo a alguien más. A ver quién me va aquí. I take a bus to work. My sister drives car to work. Ajá. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo ella llega al trabajo? The bus. Ajá. ¿Y la sister? Car. Very good. Hi, teacher. My name is Melvin Nieto. Ay, Melvin, salió. My brother uses motorcycle. My mother uses a bus for transportation. Uh-huh. I use bus and motorcycle. All right. Entonces, bueno, ¿cómo él se transporta? In the bus and motorcycle. And motorcycle. What about his mom? Mm-hmm. ¿Y la mamá? His mom. The bus. The bus. Okay. What about his brother? Motorcycle. ¿Cuál es el verbo que utilizamos para motorcycle? Ride. Pero como estamos hablando del hermano, sería rides. Rides. Very good. Bueno, hemos escuchado algunos. ¿Qué tal les parecen sus compañeros? ¿Cómo les va? ¿Te gusta? Excelente, right? Ya, no se preocupen, que los escuché todito, todos los que me mandaron. Ya les vamos a ir mandando feedback, no se preocupen. Lo que sí les quiero decir a todos es que ustedes les gusta la S y se me la comen cuando están hablando de tercera persona. Todavía me falta el S, por ejemplo, cuando dicen takes. Sí, cuando hablan de tercera persona se le olvida a algunos, no todos, a algunos la S. Necesito escuchar eso. Takes the bus, rides the motorcycle, or my sister drives to work. ¿Se acuerdan que hicimos una como ejercicio de pronunciation? ¿Sí? Y cuando añadíamos la tercera persona del singular, ¿se recuerdan? Que tenían tres categorías dependiendo del verbo.
¿verdad? Unos terminaban en S, otros en IS y otros en Z. Algo así se oye la voz, ¿verdad? Entonces necesito la pronunciation. Eso, no se les vaya a olvidar. Sé que no es fácil, porque cuesta que nos salga la S, ¿verdad? Pero a medida que vayamos practicando, nos va a salir mucho mejor. Eso se podría decir el feedback. El feedback es la retroalimentación, el feedback de todo, ¿sí? Pero en realidad, chicos, estoy súper contenta porque han hecho un excelente trabajo. Muy bien, muy bien. Le han echado ganas. Sí, sí, le han echado ya ganas. Muy bien. A mí me gustaba escucharlos. Me caía, tuc, tuc, los tenía que poner en mute porque yo estaba casi cayéndome llamadas casi todos los días. Este día ha sido bastante pesado para mí. Y yo decía, estos chicos así que me están mandando mensajes a cada rato, qué popular soy, decía yo. Porque así, mira, tic, tic, tic. Sí, pero, sí, yo les digo, los escuché a todos. A todos, a todos. Y por eso estoy muy orgullosa de ustedes, porque le han hecho muy bien, le han echado ganas. Algunos hasta tardecito me lo mandaron por su trabajo. Hice una excepción, ¿eh? Pero solamente fueron dos personitas nada más. Los demás cumplieron con el time frame, chicos, es como el tiempo máximo. Time frame o la franja de tiempo. Se los voy a poner acá para que ustedes lo puedan, por ejemplo, aprender. Time frame, así se dice. A las 3 de la tarde, ¿se acuerdan que les había dicho? Solo un par de personitas que por sus cuestiones laborales y fui un poquito flexible. Y les dije, sí, está bien, mándenmelo, no hay problema. Entonces, time frame es el rango de tiempo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Usted habla a Tigo, por ejemplo, porque no le llegó la factura, ¿verdad? Y entonces le dice, mándemelo por correo, por favor, porque yo la necesito para pagarla. Y entonces le dice, sí, no hay ningún problema. Yo le voy a gestionar eso. Y el time frame o el tiempo que usted puede esperar para recibirlo en su correo es de 24 a 48 horas. Entonces ese es el time frame. ¿Sí? ¿Entienden qué es un time frame? ¿Sí? Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo, exacto. Yes. En que tú puedes recibir tal cosa. 24 a 48 horas se dice 24 to 48 business hours. Business hours si son horas laborales. Si son horas normales, 24 to 48 hours, así. ¿Sí? ¿Me entienden? Perfecto. Muy bien. Chicos, muy bien hecho. Hasta ahorita, si ustedes recuerdan, hemos visto el presente simple y hemos visto de manera positiva, ¿sí? Y negativa, ¿verdad? ¿Se recuerdan que de manera positiva, cómo era la fórmula? ¿Se recuerdan? ¿Quién me puede dar el ejemplo de la fórmula? Solo que me recuerde la fórmula. No quiero una sentence todavía. ¿Se acuerdan? ¿Qué va primero? Subject. El subject. Muy bien, Michelle. ¿Después? Verb. El verbo. Verb. Exacto. Ajá, basic form, es su forma básica, muy bien. Si estoy hablando de tercera persona, ¿qué va a pasar con ese verbo? Agregar S o ES, dependiendo al final. Por ejemplo, si yo uso el take, solamente tengo que agregar la S, ¿verdad? Pero si por ejemplo, o como drive, pero si no tiene E al final, se le tiene que agregar la ES. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Después del verbo. El complement. Muy bien. Entonces es sujeto, verbo en presente, en su forma simple, ¿verdad? Poniendo cuidado con cuando usas el third person y el complemento. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Una sentence, chiquita, nada más. I drive the car. I drive the car. Mm-hmm. Exactly. O puede ser yo manejo el carro de mi papá. ¿Cómo sería? I drive the father's car. Ajá. The father's car o my father's car. My father's car. Very good. Sí, porque estás hablando de tu papá. Muy bien, te felicito. Vaya, usemos la frase de Michelle. ¿Cómo yo podría decir esa misma frase, pero en forma negativa?
¿Qué utilizo para la negativa? ¿Se recuerdan qué verbo? Doesn't, don't, or does not, ¿verdad? Depende del verbo. Pero en este caso, ella está hablando en su forma directa de ella, ¿verdad? I, dice ella. Entonces, ¿cómo yo diría? ¿Cómo diría? Yo no manejo el carro de mi papá. ¿Cómo lo dirían? I don't drive. Ajá. My father's car. Muy bien, exacto. Entonces, ¿se recuerdan que el auxiliar que utilizamos cuando es negativo es el do, ¿verdad? Y si es I, we, you, they, es do. Do, do not, o don't, en su forma contractada, cualquiera de los dos. Y si es tercera persona, es does not, o doesn't. Muy bien. Entonces, después del auxiliar, ¿qué va? El verbo. En sí, presente. Su forma simple. Muy bien, en presente. Y después el complement. Muy bien. Pero se recuerdan que había una particularidad cuando nosotros utilizábamos el doesn't. ¿Qué pasaba con el verbo principal? ¿Lo tengo que también hacer tercera persona o no? Base form. ¿Por qué? El auxiliar. El auxiliar. Exacto. Ya cuando estamos usando el does, ya automáticamente te traslada toda la oración en tercera persona. Entonces, no es necesario el verbo principal cambiarlo. Que es diferente cuando estábamos hablando en afirmativo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahorita, si ustedes se fijan, hemos aprendido tanto la afirmativa como negativa. Ahora bien, hoy, chicos, vamos a enfocar, pero ahorita hemos visto los verbos regulares. Pero también vamos a enfocar hoy los verbos irregulares. ¿Se recuerdan de algún verbo irregular en particular? ¿No? ¿Lo habrán escuchado o lo habrán usado alguna vez? ¿No? Buy. ¿Cómo? Buy. Buy. Muy bien. ¿Qué buy significa? Comprar. Comprar. Muy bien. Acuérdense que está el buy de salud, ¿verdad? El buy de por y el buy de comprar, ¿sí? Que deba, no solamente va a depender de cómo lo escribas, sino de cómo lo pronuncias, ¿sí? Es más larga la pronunciación entre uno y el otro. Pero en este caso, el de comprar es buy, ¿sí? Y lo que acabo de escribir, ¿sí? Buy, comprar. ¿Cuál es el pasado? Bought. Ajá. Pero no te preocupes. Porque ahí nos vamos a quedar porque todavía no hemos terminado de ver el presente para poder explicarle lo del pasado. Así que tranqui, no se preocupen. ¿Pero por qué son irregulares? Porque cuando usted lo cambia a pasado y a pasado participio, cambian. No siempre es lo mismo. A excepción de algunos cuantos verbos irregulares que después vamos a hablar de ese tema. Pero hoy fíjense que en lo particular, vamos a hablar de tres verbos irregulares y qué vamos a usar para hacer tanto las afirmaciones como las negaciones de una sentence. Así que ya vamos a entrar en materia, no se preocupen. Muy bien. Fíjense que vamos a usar tres verbos y se los voy a poner acá a continuación. El verbo have, lo estoy escribiendo ahorita en el chat. También, déjeme ver, tengo que quitar esto. Oh, tengo que trasladarlo, espérate. Que yo siempre tengo que cambiar el idioma del teclado, porque a veces si no se va. A ver, let me check it out. Yes. Let me check, there you go. I need to change it. Oh, wait a minute. There you go. Okay, va. Está el verbo have, está el verbo do, y está el verbo go. Sí, se los acabo de escribir. Have significa tener. Do significa hacer. ¿Sí? Y go significa ir. Ir. Muy bien. Así como tienen presente cada uno de ellos, también tienen su forma particular de utilizarse en tercera persona.
El do ya ustedes lo saben, ¿verdad? Que es do, does. Muy bien, ahora bien. ¿Quién fue? Que hasta me dolieron los tímpanos. Muy bien. Vaya. Pero vamos a escribirle. Por ejemplo, en tercera persona, si yo quiero usar have, para he, she, it, ya la vamos a ponerle ahorita, ya se lo voy a poner. Sería así, miren. Yeah, déjenme ver cómo tengo que poner esto. Así estamos. Muy bien. Mira, para he, she, it sería has. ¿Sí? Has. Y el verbo go para tercera persona sería goes, no ghost. Porque si usted dice ghost, está diciendo fantasma. Entonces, por eso es que la pronunciación es bien importante. Goes, mire, go. Es como un, como que fuera una olita. Goes, ¿sí? Y eso obviamente es para he, she, it. Hay más, porque hay muchísimos más verbos irregulares. Son un montón y nunca los van a terminar de aprender porque son muchísimos. Pero por lo menos con unos 100 vamos a empezar. Estamos bien. Ay, dice Laurita. No se me emociona, teacher. Muy bien. Entonces, decimos, have, ¿qué significa? Tener. 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 What about do? Tener. Hacer. 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 What about go? Ir. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la tercera persona de have? Has. 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 ¿De go? Go. ¿Cómo fue? Goes. 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 Necesito oír la S. Goes. Goes. Very good. Muy bien. ¿Y de do? Does. Oigan, does. ¿Se recuerdan? Does. Very good. Exacto. Muy bien. Entonces, porque esos son ejemplos de verbos irregulares, es decir, que su forma cambia a medida que se conjugan en otro tiempo. Les voy a poner acá un ejemplo. Les voy a compartir mi pantallita otra vez. Uy, sí. Muy bien. Es lo que yo les estaba diciendo. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes, yes. Okay, very good. Entonces, ustedes se fijan. Aquí es para I, we, you, they, y aquí es para he, she, it. Vean que si ustedes se fijan en ambos casos, siguen la misma fórmula que hemos estado aprendiendo. Sujeto, verbo y complemento. Muy bien. Si yo digo, yo tengo una bici, mire, I have a bike. Pero ve que aquí también se tiene que hacer como una unión para pronunciarlo más fluido. Y si hacemos eso, mire, quitamos la E, por decir así, a la hora de pronunciar, claro está. ¿Qué le parece si repetimos esta? I have a bike. I have a bike. I have a bike. I have a bike. Muy bien. I have a bike. I have a bike. Have a bike. Have a bike. Have a bike. Very good. Excelente. Muy bien. Ahora el siguiente, mire. Pero si usted se fija, si utilizo yo el have, porque estoy hablando de I, pero si estoy hablando de my father, como que si dijera un his, ¿verdad? Un he. Entonces, utilizamos, mire acá, aquí está la forma que estábamos enseñando, mire, has. Entonces se dice, my father has a car. Mire, aquí también volvemos a unirlo, mire, has a car. Repeat after me, my father has a car. My father has a car. Very good. Has a car. Vamos a repetirlo otra vez. I have a bike. I have a bike. I have a bike. My father has a car. My father has a car. Has a car. Has a car. Very good. Es como que dijéramos así, mira. Has a car, ¿sí? Y esta es como de que dijéramos, aquí, vamos a ver aquí. Have a bike. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijéramos así? ¿Ve, cabal? Mira, I have a bike. My father has a car. Mira, has a car. Has a car. Repítelo. My father has a car. Repítelo. My father has a car. Ajá. I have a bike.
I have a bike. I have a bike. Very good. Es que fue un poquito más fácil. Yes. Démosle pues. Yes. Vamos a la segunda. We do our homework every day. Repeat after me, please. We do our homework every day. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. No se preocupe. Vamos a ir poco a poco. My mother does a lot of work at home. Vamos a ir uniendo otra vez. My mother does a lot of work at home. Hay algo bien particular. Si ustedes se fijan, la mayoría de veces cuando termina en S y la otra palabra empieza con A o con cualquier vocal, se fijan que unimos. Que unimos las dos a la hora de pronunciar. Entonces yes. Aquí diríamos Dasa. Vamos a ver acá, vamos a poner acá. Dasa. A lot of work. Vamos a ver, aquí. Mira. Y dices, my mother does a lot of work. ¿Sí? Lila. My mother does a lot of work. That's a lot of work. At home. Very good. Las felicito. Ya ven que qué chivo. Y la última. My parents go to work by bus. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. The bus goes downtown. Mm-hmm. Very good. Si ustedes se fijan, se acuerdan que a lot of, ¿verdad? A lot of, ¿verdad? Pero se acuerdan que no se pronuncia off, sino que se pronuncia of, que solo era con una F. Por eso que es a lot of. A lot of. ¿Y por qué hacemos eso? Porque necesito que ustedes vayan uniendo las palabras para que cuando usted pronuncie, pues como que le salga más fluido, ¿sí? Ya ahí vamos a ir quitándonos eso de que parece uno así como Arturito, ¿verdad? Y Citripio de los Star Wars, ¿se recuerda? Arturito, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Así como robotito, a veces así pasa, ¿verdad? Porque uno dice, híjole, ¿cómo se pronuncia esto? Uno tiene miedo de pronunciarlo mal, lo cual es perfectamente normal. Pero por eso es que estamos, mire, uniendo y practicando la pronunciation. Al principio, si usted exagera, exagere. No hay problema si exagera sus músculos faciales, pero que le salga el sound. Eso es muy importante. Mire, usted dice, a lot of. Ya después le va a salir a lot of work. Mire, a lot of work. Pero al principio va a tener que exagerar. Ve que yo no exagero ya. A lot of work. Pero al principio sí, a lot of. ¿Sí? Usted dice, doesn't. Mire, doesn't. ¿Verdad? Hasta los camanazos le salen a uno, ¿verdad? Y se siente así como la esposa del guasón. Así. Pero a medida, ya después, mire, usted va a decir, doesn't. Mire, doesn't. Ni siquiera abre la boca. Ve cómo la estamos echando en la pronunciación. O sea, eso es bien importante. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Vea que bien fácil. Ah, dice, piece of cake. No, pero no crea. ¿Se acuerda que también vamos a develop el otro skill? Ahorita estamos, mire, viendo mucho lo que es la pronunciation. El speaking skill, chicos, tiene varias secciones. No solamente es hablar por hablar. Tenemos que aprender la intonation, la pronunciation, el speed, que es la velocidad,
etcétera. Tiene un montón de cositas. Entonces, vamos a seguir aprendiendo, pero hoy vamos a enfocarnos en el writing. ¿Les parece si me ayudan como el ejercicio de la vez pasada? ¿Se recuerden? Necesito su ayuda porque si no, no lo vamos a hacer. Vamos entonces a ver qué tanto nos ha quedado ahorita lo que hemos visto so far. Miren. Aquí les tengo. Miren, ¿qué tal les va? ¿Está bien, Bea? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, primero vamos a ir llenando los espacios y después vamos a practicar el speaking y el speed, ¿sí? El hablado, la pronunciation y la velocidad. Miren que aquí ya tiene el primero. ¿Ve qué chivo? ¿Por qué? Miren, chicos, ¿por qué aquí pusieron have y no has? ¿Por qué? Habla de ellos. Hablando de ellos. ¿De quiénes ellos? De los papás. De papá y mamá. Ajá. A ver, ¿qué me pronuncia la primera frase? Gracias, Jackie. Dale. My parents have a house in the suburbs. Very good. Muy bien. Te felicito. Excelente. Muy bien. Sigamos. Entonces, aquí está my mom y to work, ¿verdad? Rogelio, ¿tú qué piensas? ¿Es go o goes? Mira de quién está hablando. ¿Está hablando solo de una persona o está hablando de dos personas? Analiza la oración y me dices. Ajá. Está hablando de dos personas. ¿De quiénes? De my brothers, de mi hermano. No, aquí arriba. Ah, perdón. Ajá. Ah, de mis padres. Ajá. De tu mamá y de tu papá. Entonces sería go o goes. ¿Qué dicen? Goes. ¿Seguro? Goes. ¿Goes lo ocupo para ellos? ¿O para solo tercera persona? Pues sí, go nada más. Porque go. Very good. ¿Por qué? ¿Por qué, Rogelio? Dime por qué. Porque no es para terceras personas, sino que para mí. Ajá, sí, es para terceras personas. Pero en este caso, my mom and my dad. ¿Cuántos son? Dos. Entonces serían they, ellos, ¿podría ser? Ellos. Muy bien. Ellos. Exacto, perfecto. Te felicito. Muy bien. Ricardo, thank you. La otra. My parents are very busy, so I do or does? Ajá, Ricardo. Perdón, I do. I do. I do a lot of work at home. Very good. Muy bien, at home. Bueno, entonces vamos a ver. Necesito que estén atentos y los micrófonos encendidos y nada de bulla, porque fíjense que esta vez yo voy a hacer bien mala, fíjense. ¿Saben qué vamos a hacer? No. Bye. Miren lo que vamos a hacer. Ya hemos analizado el primer parrafito. Vamos a ir por el segundo y por el tercero. ¿Qué voy a hacer? Vale. Necesito que estén bien atentos porque voy a preguntarle primero. A la primera le voy a decir, hey, dime la primera frase. Como hice con Jackie, por ejemplo. Pero después, al que se me venga a la mente, le digo, hey, continúa, Ricardo. Y me tiene que seguir diciendo lo que dice la oración, pero con el verbo correcto. En este caso ya los identificamos, ¿no es cierto? Entonces necesito que me digan go, go, pero necesito que me digan la frase completa. O sea que quien se duerme en los laureles, como dicen buen salvadoreño, sale del juego. ¿Les parece? ¿Están preparados? No. Y después, imagínense que después de Ricardo yo le digo María, o le digo Blanca, o le digo Michelle, o Huguito. Así que cero bulla y necesito que así vea el chilazo, así como aquí González, no como el lento Rodríguez, sino que así, ¿verdad? Muy bien, vamos a jugar, así que estés atentos. ¿Preparados? Are you ready, guys? Va, démosle pues. Va. Ya desapareció por una razón, porque a ver si se acuerdan de cuál es. Vaya, ¿quién empieza? Muchas gracias, Michelle. ¿Puedes empezar tú? My parents have a house in the suburbs. Muy bien. Continúa, María, por favor. My mom and dad
Go down to work. Muy bien. Continúa, por favor, Huguito. My parents are very back bossy, so I do a lot of work at home. Very good. Excelente. Vaya, ahorita, hey, lo felicito. Están en la jugada. Muy bien. Sigamos con el otro. ¿Qué les parece? Vamos a ver. El siguiente. My brother doesn't live with us. He, Byron. No está Byron hoy. ¿O sí? Sí, aquí estoy. Ah, como esto ya vio que ahí estaba. He, have or has? Es has. Muy bien. Has an apartment. Has an apartment. Very good. He, continúa por favor, Christian. Go or goes? Goes. He goes to school all day. And he does his homework at night. Okay, very good. He goes to school all day and he does his homework at night. Muy bien. Entonces, hoy los mismos quiero que me ayuden a completar esto. Empezando por, vamos a ver. Muy bien. Byron, empieza tú, por favor. My brother doesn't live with us. Dale. My brother doesn't live with us. He have an apartment in the city. Muy bien. Muy, continúa, por favor, Christian. He goes to school all day and does his homework at night. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si repetimos todos juntos, chicos, para practicar la pronunciación? ¿Les parece? Okay. Okay. My brother doesn't live with us. Repeat after me, please. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day. He goes to school all day. And he does his homework at night. And he does his homework at night. Muy bien, vamos por la tercera. ¿Cuál sería? Have or has? I have. Very good. I have a new friend. His name is Jason. Go to the same school. And sometimes we do or does. Do our homework together. Repitámoslo entonces todos juntos. I have a new friend. I have a new friend. His name is Jason. His name is Jason. We go to the same school. We go to the same school. And sometimes we do our homework together. And sometimes we do our homework together. Mm-hmm. Miren, our homework. Very good. Lo felicito, chicos. Muy bien. ¿Alguien está durmiéndose? ¿No? No. ¿Seguro? Yes. No. Hable ahora o calle para siempre. Muy la bien. Teacher. No, yo voy para largo, no te preocupes. Hoy como que tuviera una Red Bull. En la mañana sí estaba así. Pero, y le decía a una compañera mía que se llama Anita, el café, Anita. Pero como pues todos no estamos juntos, ¿verdad? Sino que estamos desde la casa. Y Anita está en Santa Tecla, así que ni modo. Dime, Bridget. Una observación, teacher. Dígame. Se le mira bien bonito ese color de pelo. ¿En serio? Pero ¿sí? Si este es el mío. No, pero ¿verdad que se lo había pintado? Pues fíjate que de hace como, como desde la pandemia, tu bebé, mi, ¿cómo se llama? Balayas, algo así, ¿eh? Ajá. Pero tal vez la otra semana me ve con otro color. La teacher es medio coqueta, ya van a ver. Le puedo mandar una foto. Eso estoy pensando. Se le nota. ¿Verdad? No. Ah, no, mentir. No, ¿sabes? Eso es lo chico, eso es lo chévere de ser chica, ¿verdad? Que uno puede combinarse con un montón de cosas. Pero tampoco al extremo, tampoco. Muy bien, gracias, Bridget, por tu comentario. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hacer un paréntesis
pero solo para que se estiren un poco, ¿verdad? Así para que no se me vaya a dormir, porque el Luguito nomás termina la clase. ¿Verdad? Miren, si el Luguito ya... Es más, yo creo que está cerquita, son los jumping, ¡pum! Se va a la camita ya. Muy bien. Entonces, vamos a jugar un... bueno, si digo jugar un juego es como medio redundante, ¿no? En español. Entonces sería, vamos a jugar algo, así vamos a ver. Se llama Simon Says. ¿Ustedes han oído ese juego? Simon Says, ¿sí? Yes. No. No. Simon Says es en español, Simón dice, ¿sí? ¿Ya lo han jugado? Ya. En francés se dice Jacques-D, pero ese es otro punto y aparte. Muy bien. Entonces, digamos que Simon Says, y usted tiene que, las reglas son, si yo digo Simon Says, entonces usted hace lo que yo digo. Pero yo soy bien truquera, porque yo puedo decirle algo, pero a la vez yo hacer algo diferente. Entonces usted tiene que hacer lo que me escuche oír a mí decir, no lo que me vea hacer a mí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a practicar un poco las partes del cuerpo. Ustedes ya se las saben, ¿verdad? No, o algunas. Vaya. ¿Cómo se dice cabello en inglés? Hair. 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 Se escribe con H, pero se pronuncia con J. Muy bien. ¿Cómo se dice? Me salí. ¿Cómo se dice frente? ¿No? En inglés se dice forehead. Forehead. ¿Cómo se dice cejas? Yo no sé. Eyebrows. Eyebrows. ¿Cómo se dice pestañas? ¿Se acuerdan que cuando uno, chicos, va a hacer el ring, verdad? ¿Se acuerdan? Viene ahí, se dice eyelashes, ¿sí? Eyelashes. ¿Se recuerdan que ahí dice? Entonces, esos son pestañas. ¿Cómo se dice hoy? Ojos. Eso sí, creo que lo pueden. Eyes. 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 ¿Cómo se dice nariz? Nose. Nose. Muy bien. ¿Cómo se dice mejillas? ¿Cómo fue, René? Ah, más o menos. Cheeks. Muy bien, René. ¿Se acuerdan de la amiga de Bob Esponja? Arenita mejillas. En inglés se dice sandy cheeks. Entonces, cheeks son mejillas. ¿Cómo se dice oído? Cheeks. ¿Oreja? Earing. Ear. 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 Muy bien. ¿Cómo se dice boca? Mouth. 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 No me diga mouse porque me está diciendo ratona. Mouth. Mouth. Sí, mouth. Mira, con TH al final. Sí, es cierto que sí tengo cara de ratón, pero tampoco tanto. Muy bien. Mire, ¿cómo se dice barbilla o mentón? Chin. 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 Hasta ahí le voy a enseñar, porque hay más, ¿verdad? Pero si no, les va a doler la cabeza, no se preocupen. Vale, entonces volvemos a repetir. Hair. Hair. Forehead. Tóquese todos el hair. 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 Forehead. Hair. Forehead. Ear. Forehead. Forehead. Nose. Nose. Cheeks. 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 Mouth. 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 Chin. Chin. Eye. Eyebrow. Eyebrow. Eyelashes. Eyelashes. Y el último que vamos a aprender, shoulders. Shoulders. Yes. Shoulders. Muy bien. Vaya, entonces hay más, pero hasta ahí nos vamos a quedar porque es lo único que vemos de cada uno, ¿verdad? Ahí esto se llama neck. ¿Se recuerdan cuando se lo despiden? Es que le dieron en la neck, dice, ¿verdad? Entonces ya más o menos saben la jugada. Muy bien. Neck. Neck es, ajá, neck. Es cuello, sí. Muy bien. Cuello. Porque cuello. Garganta se dice se dice throat. Mouth. Uh-huh. Vale, muy bien. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces, si yo les digo, Simon says, touch your hair, y ustedes tienen que touch el hair, pero yo me puedo tocar la frente, la nariz,
cualquiera. Y si ustedes se tocan lo que me ven tocar a mí, pero no lo que me escuchan tocar, pierden. Y si yo les digo, touch your hair, pero no les digo Simon Says, también pierden. Oigan, así okay. Que buzos caperuzos. Vaya, vamos entonces a hacer un ejemplito nada más, vaya. Hola Morena, ¿cómo estás? Hola. Hey, gusto de verte. Muy bien. Ok, guys, vamos a ver qué tal va. Simon Says, touch your shoulder. Shoulder. Perdió Bridget, perdió Huguito. Ajá. Porque se acuerdan que yo les dije, touch your shoulder. Es, tienen que hacer lo que me oyen, no lo que me ven. Yo soy bien mal en ese aspecto, ¿eh? Hoy sí, ¿verdad? Era una prueba. Era una prueba, no te preocupes, todavía no está fuera del juego. Tranqui, tranqui. Muy bien. Ok, ready, guys? Ready? Yeah? Ok. Ready. Ready. Yes. Simon says, touch your chin. Perdiste, Bridget. Perdí, ajá. Ajá. Ay, Bridget. No te preocupes, ahí quédate. Muy bien. Simon says, touch your nose. Si te tardas también en pensar, también te vas, ¿eh? Vaya, muy bien. Hi, Melvin. Simon says, touch your hair. Y Marito apenas se agarra el pelito. Muy bien. Simon says, touch your eyes. Touch your mouth. Perdieron. So, ¿por qué? Porque yo no dije Simon Says, yo dije touch your mouth. Y Roger dice, ah, ¿verdad? Muy bien. Hoy sí, ya las pilas puestas. Ready to continue. Yeah. Muy bien, vean que les llegó el juego. Yes. Vaya. Yes. Y a la vez aprendimos un poquito, ¿ve? Hoy ya saben. ¿Cómo se dice frente? Forehead. ¿Cómo se dice cabello? Forehead. ¿Cómo se dice nariz? Nose. ¿Cómo se dice mejillas? Cheeks. ¿Cómo se dice mentón? Chin. ¿Cómo se dice oído? Chin. Ear. ¿Cómo se dice ojo? Eyes. ¿Cómo se dice pestañas? Eyelashes. Entonces, chicos, continuamos. Siempre con el presente. Ya hemos visto afirmativo, negativo, con verbos regulares. Acabamos de ver con verbos irregulares, ¿sí? Y les voy a decir algo chévere. Ya hemos visto los tres verbos principales, ¿verdad? Con el regular, que son have, do y go, ¿verdad? ¿Qué significa have? Tener. ¿Qué significa do? Hacer. ¿Qué significa go? Ir. Muy bien. ¿Cuál es la tercera persona de have? Has. ¿El de go? Goes. ¿Y el de do? Does. Muy bien. Ahora bien, así como en el do hay forma negativa, también acá hay forma negativa. Por ejemplo, si yo quiero have, su forma negativa es haven't. O también se recuerdan que pueden utilizar el have not, ¿sí? Lo vamos a poner acá, lo voy a poner ahorita para mandárselos. Ajá. Miren, se los acaban de mandar por el chat de Zoom. ¿Sí? Have, haven't, have not. Lo mismo en el caso de has. Sería has not. Hasn't, has not. Has not. ¿Sí? En el caso de go, no, ahí sí no. Ahí sería el do. Don't go. ¿Sí? Y en el caso de tercera persona, doesn't go. ¿Sí? Solo el have tiene su, ¿cómo se podría decir?
como su propia negación, exacto. Y en el caso de does, obviamente ustedes ya saben, ¿verdad? Doesn't. Muy bien. Doesn't. Perfecto. Ok, entonces, vamos a ver, ya casi terminamos, mire, pero todavía no nos falta, no crean. Faltan 6 minutos. Muy bien. Entonces, chicos, también vamos a aprender un poquito ahorita, pero eso lo vamos a desarrollar más el lunes. Pero también vamos a empezar a ver que podemos formular preguntas también en presente simple. Y ahorita vamos a ver las 2 clases de preguntas que vamos a formular. Así que déjenme compartir mi pantalla. There you go. Muy bien, chicos. Miren, aquí está. Tenemos las 2 clases de preguntas. Fíjense que tenemos, miren, una yes, no question, que sería esta parte de acá que le estoy subrayando. Y esta parte de acá serían las WH questions. ¿Se recuerdan que la yes, no question, cómo va la entonación? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. The intonation goes up. Muy bien. Y the WH question, la intonation goes hacia abajo. Down. Muy bien. Exacto. Uy, pero qué bulla con esos gorditos. ¿Quién está haciendo bulla de gorditos? Ya estuvo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Ahora bien, ¿se recuerdan que para hacer una pregunta de yes or no en un presente simple, miren quién va a ser nuestro protagonista? El auxiliar do o el auxiliar does. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para hacer la pregunta utilizando la yes no question para do? Bueno, si ustedes se fijan, do o does, dependiendo, ¿verdad? Más, ¿qué más va? Más el sujeto. Sujeto. Más el verbo en presente. Más el complemento. Complemento. Y no se olvide del signo de pregunta. Miren, muy bien. ¿Qué les parece, chicos, si practicamos? Do you get up early? Repítalo después de mí. Do you get up early? Do you get up early? ¿Qué le está preguntando? ¿Se levanta temprano? Se le está preguntando. Y si usted se levanta temprano, si no se levanta temprano, dice no, coma, I get up late. No, me levanto tarde. Fíjese que para responder esta pregunta, el mismo verbo que usted ocupa para hacer la pregunta, se fija que es el mismo verbo que usted utiliza para responder. Mire. Pero si usted se levantara temprano, en vez de no, ¿qué diría? Yes. Yes, I get up. Y no sería late, ¿verdad? Sino que sería I get up early. Muy bien. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Estamos bien? Yes. Vamos a la segunda pregunta. Does he eat lunch at noon? Does he eat lunch at noon? ¿Qué significa? ¿Él almuerza a las 12? Mire, chicos, esta es una manera de decir a las 12, pero noon es como que dijéramos nosotros al mediodía. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es no, ¿verdad? Él dice no. He eats lunch at 1 o'clock. No, él almuerza a la 1. 1 o'clock es a la 1 en punto. Británica, no salvadoreña, ¿verdad? Porque los salvadoreños nunca somos puntuales. Muy bien. Pero se fijan, chicos, que cuando yo hago la pregunta en tercera persona, como utilizo el does, ¿qué pasa con el verbo principal? ¿Lo conjugo o no? No, en pregunta, en pregunta. Basic, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, como tú dices, cuando yo respondo, como ya no utilizo el does, aquí sí tengo que conjugarlo, mira. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Y la última. ¿Do they take the bus to the class? ¿Toman el bus para clase? No, they take the subway. Mira. ¿Ves que siempre el mismo verbo que tú ocupas
para la pregunta es el mismo verbo que utilizas para la respuesta. ¿Te fijas? Yes. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, esta primera parte, ¿estamos bien? Yes, teacher. ¿Una pregunta, duda, comentario, reclamo de habla bueno que haya para siempre? No, ¿verdad? Muy bien, no se preocupe. Nos vamos a quedar hasta aquí, porque la otra la vamos a ver el lunes. Mañana no hay clase. Así que no se me emocione, que es de lunes a jueves, no de lunes a viernes. Por mí les diera hasta fines de semana, pero no, solo es de lunes a jueves. Sí, hasta ahorita, con lo que hemos visto so far. So far es hasta ahorita. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have a question? Mire, estamos utilizando el verbo do, ¿eh? Do you have a question, guys? ¿Alguna pregunta? Blanquita, dime. Ajá, Blanquita. No te oigo. Después. Ah, typing, sí. Ajá. No cambia el verbo porque es do. Ah, no cambio el verbo porque es tercera persona. Cuando es tercera persona, no lo cambies. Porque te acuerdas que si utilizas el does, ya te está diciendo que automáticamente es en tercera persona. Y eso es en forma afirmativa, en forma negativa y en forma de pregunta. ¿Hoy sí? Excelente. Good job. El pobre Huguito ya hasta apagó la cámara porque ya no aguanta el sueño. No, mentira. No, todavía. Ah, gran taza de café que tiene ahí. Muy bien. Ok, guys. I'm sorry, but it's time to say goodbye. Es hora de decir adiós a la camita. Como dice, ¿verdad? Tu pollillo, ¿se recuerdan? Me encantaba ese cartoon a mí. Muy bien. Ok, guys. Hugs, abrazos and kisses. Have an amazing weekend and see you on Monday, okay? Bye. See you Monday. Bye. Bye. Good night. Bye, guys. Good night.